Voces de colores. Cada quien su tono. Con Lauritzel Castillo. El día de hoy tenemos como invitado a Alejandro Montero Miranda. Él es un artista dedicado a la cartonería, originario del barrio de Peralvillo, en el centro de la Ciudad de México. Nació en el mismo lugar en el año de 1934. Son las calles de esta colonia de la delegación Cuauhtémoc las que han visto florecer su trabajo plástico a través de las décadas. Calaveras vestidas de diferentes personajes que van desde los héroes de la independencia y la revolución, pasando por los boleros, zapateros y vendedores, hasta integrantes de las llamadas tribus urbanas. Estas son formadas en las manos de Alejandro Montero, quien con capas de papel, pegamento y pintura logra representar las distintas realidades de los habitantes de este país. En la celebración de Día de Muertos, don Alejandro pone a todos estos personajes a convivir con los vivos en una especie de ofrenda que inunda su calle. Este trabajo ha marcado la vida de don Alejandro. Su trabajo como cartonero le ha permitido realizar exposiciones importantes como la realizada en el año 2003, en la plancha del Zócalo Capitalino, donde expuso sus creaciones en un área de 200 metros y la cual fue visitada por más de 3 millones de personas. Muy buenas tardes, nos encontramos en nuestro programa Voces de Colores, cada quien su tono, como todos los jueves de 6 a 7 de la noche. El día de hoy tenemos un programa especial, el programa de Día de Muertos, y nos encontramos con Alejandro Montero. Alejandro Montero es un artista cartonero que es reconocido no nada más en esta colonia Peralvillo donde nos encontramos transmitiendo, sino que es conocido a nivel nacional, que ha venido excursionando en el arte del cartón para la fabricación de lo que ahorita nos va a platicar, ya que junto con otros cartoneros ha expuesto también en el Zócalo Capitalino, por ejemplo en el año 2003 y en 2004, pero además quiero decir que en estos días lo que hacen es realmente sacar una manifestación de todas estas figuras, de todos estos cartones que fabrican, que salen directamente a las calles de aquí de Peralvillo y que es muy conocido por la comunidad, muy respetado, que toda la gente tiene este contacto directo dentro de esta área de nuestra Ciudad de México, aquí en la delegación Cuauhtémoc. Y bueno, pues vamos a platicar con él, nos va a explicar desde un principio cómo se inició en este arte para la fabricación de estas figuras. Bueno, tras de dedicarme 44 años a la construcción, me retiré de ella por accidentes, ¿verdad? Desviación de columnas, verticales. Por accidentes en la construcción directamente, por su trabajo. Aparte de eso, adquirí el epicéneo pulmonar, por ser un fumador empedernido, ya que trabajaba en lugares pantanosos, donde abunda el mosco y la única manera de poderse mover es a través del humo. Con el humo. Sí, y ya quedé acostumbrado. ¿Y dejó de fumar? Dejé de fumar. Obviamente. Entonces viene una búsqueda. Y recordando que de niño jugué con plastilina, con papel y dibujo, por ahí fue mi búsqueda. Entonces comencé haciendo piñata. Pero no la clásica piñata, sino por aves, me fui por aves, ¿verdad? O sea, primero hacía el dibujo y después... Fácil copiar el guajolote porque lo había en casa, sí, por ejemplo. Entonces tenía de modelo al guajolote y de la harina había un álbum de animalitos. Después, de la piñata, hice otras chacharitas con el afán de conseguir una moneda, pero era insuficiente, había que seguir buscando. Entonces entré al dibujo y a la pintura. O sea, las piñatas las vendía. Ajá, usted. Así es. Aquí en esta misma zona. Calle.
Porque queremos decirles que además aquí don Alejandro nació en este barrio, en esta colonia, a unas la calle, sí, de espaldas, Mozart 27, a donde está el mercado de todo en ahora. Así es, o sea, tiene identidad con el barrio, obviamente. Sí, desde siempre. Desde su nacimiento, sí, entonces continuamos con... Bueno, con la charla, ¿verdad? Empezó, sí, haciendo piñatas, vendiéndolas aquí en la zona. Y algunos otros trabajos. Y pero era insuficiente. Le entré a la pintura. Sí. Ahí había más margen. Y pinté al óleo. También acuarela, pero no se me daba bien. ¿Y qué motivos pintaba? Animales. Animales. Sí, siempre tuve mascotas desde pequeño. Y me da mucho por los animales. Sí, ahorita escuchábamos que la mascota estaba reconociendo ahí la voz. Quería participar también. Sí, así es. Sí, luego nos ponemos los dos a aullar. A platicar. Pues sí. Y entonces le entré, vi que trabajaba en esto. Sí. Y yo dije, yo puedo hacerlo. Uh-huh. Y intenté. Ahí tengo inclusive la primera figura que hice, que era un bodoque. Sí. ¿Verdad? Pero... ¿Y qué fue lo primero que hizo? Un esqueleto. Un esqueleto. Un esqueleto. Sí, y fue porque con motivo del Día de Muertos. Es otra cosa también que no entiendo. Desde pequeño siempre pinté esqueletos, panteones, tumbas, vampiros, la luna. ¿Sí? Entonces usted ahora se acercó a la muerte. Ella se me anda rondando ahora. Pues sí, y comencé con esto. Nadie me conocía, lógico, pero se me ocurrió presentar mi trabajo. Lo vieron, y la novedad es que yo caracterizaba, no solamente hacía el esqueleto, sino personajes como aquí estamos viendo, ¿verdad? En el caso de don Miguel Hidalgo y de Doña José Ortiz de Domínguez. Y les gustó mi trabajo, me hicieron que les acompañara y me llevaron con Tere Viña a una entrevista en el Monitor, que se llamaba la estación. La estación, sí. Sí, le gustó el trabajo. Y ahí se pudo dar a conocer, sí, más. ¿Y en dónde? Lo buscaron. Ya llegué a SEDECO. La Secretaría de Desarrollo Económico. Me dieron la oportunidad. De exponer. De exponer. Sí. Y lo que más llamó la atención es que allí se generalizaba el Día de Muertos. Sí. Y yo llegué separando el día primero y el día 2. Entonces hice un panteón infantil de tierra. Un panteón. Y gustó mucho. Sí, fue muy conocido, se difundió mucho esa imagen. Sí, noté que los padres platicaban, pues, había relación con el hijo, y platicaban de aquel entonces. Sí. Y que no era una pasarela, sí, como las que otros compañeros tenían. La gente no paraba, sino desfilaba. Y allí no, allí me rodearon, me separaba de ellos. Un mecatito, un cordel, con unas cuantas flores, de cempasúchil. Entonces llovió la noche, el 31 llovió el primero, pero aguacerazos, y la tierra, ya se imagina, y mi muñeco allí. Sí. Tierra, hasta que los levanté. Me los compraba una casa de madero, 10, segundo piso, me ofreció una cantidad de dinero y le dije, no se ve. Teniendo una necesidad. Me dice, ¿por qué? Porque es didáctico. Así es. Entonces me meto a las escuelas y comienzo a repartir y regalar mi material. ¿En las escuelas de aquí, de la zona? De la zona. Llegué a Naucalpan, a Tlalnepantla y a Cuautitlán Izcalli. Ah, bueno, pues pasando la frontera de la Ciudad de México. Ah, así es. Y seguí haciendo esto, expuse,
El tema este es una mirada a la historia. 86 piezas. ¿Y esas 86 piezas de quiénes eran? Sobre el tema. El mismo tema de la independencia de, la independencia de México. Independencia. Era el año precisamente. Sí. Yo comencé a hacerlo hace el 8. Quedé de mandar fotos. Sí. Para ver si había la aceptación. Me dijeron que sí. Comencé a hacer figuras. Y cuando tuve 7 de cada proceso, sí, de la independencia, me comencé a mandar 7 de tantas. Y así. Entonces me mandó a llamar como menos de 8 días. Y dije, ahora no. Y agarré mis 86 piezas. Y entonces me fui a la biblioteca Popotla. Y allí comencé. Y ya después se hizo una caravana de bibliotecas con mi trabajo. ¿Que le compraron su trabajo? No. ¿Lo donó? Regalado. Luego lo regalé a las escuelas otra vez. Y bueno, vieron todo el esfuerzo y el resultado. Entonces levanté en noviembre y como por fines de enero o principios de febrero del siguiente año, me mandan llamar, me dicen que qué posibilidades había de que yo hiciera el del 4, el del año 4, el, sí, el del 4. Del 2004. No, sí, del 2000, no, ninguno, póngase a trabajar. Me dieron un anticipo. Me puse a trabajar. Pero cuando me surgió esto, bueno, viene el bicentenario de mi propio. Sí. Lo hice. Todavía metí otro porque se acabó su temporada. Todavía metí otro proyecto, pero ya caí al hospital. Ya no pude. A causa del problema del efisema pulmonar. Me vi mal y todo. Sobresalí de una neumonía también. En fin, ya no pude. Pero estas figuras usted las tiene en las escuelas y en las bibliotecas. Pues sí, pero ahorita la mayoría de las escuelas del rumbo van a entrar en demolición. Fui a pedir prestadas esta a la Jacinto Chagoya. A la escuela. Y firmé un papel, ¿verdad?, para devolverlas el día 6. Nada más 6 figuritas. Sí. No sé si vaya a un tecnológico de monjas en la villa a pedir, son 12 figuras que di allí. Y no sé si vaya yo a, pues para presentarlas. Y ahora en estas fechas, pues sí, salen todas estas figuras a la vía pública, ¿verdad? Ajá. Y viene la gente de la comunidad. Ajá. Platíquenos sobre esto. Esto es nuevo para la gente, aunque ya tiene desde el 10, sí, 7 desde, años. Desde el 2010. Pero aprovechando, no aprovechando, sino tomando en consideración este remoto, ahora se me ocurre presentar un tema de México. Aquí está de pie. Dolientes. Sí. Dice, hagamos propio el dolor ajeno. Sí. No olvidemos que somos la serpiente emplumada, el puma, somos el jaguar y el águila que surgirá de los escombros. Y hablo de contribuir, de apoyar, de ayudar. ¿Verdad? Y otro tema que voy a tratar es el de la guardería, que llevamos para 8 años y no se soluciona nada. Así es, de la guardería ABC. ABC. Ese es otro tema que va a estar tratando aquí también. Sí, y con motivo de que en el 2003 Naciones Unidas decretó patrimonio mundial, ¿no? Cultural esto. Entonces, ¿Y usted le enseña a los niños, a algunos otros personas, no, no ha habido, ni mis hijos. No hay ninguno que se dedique a eso.
De una u otra manera están realizados el mecánico, la trabajadora. Bueno, cada quien tiene sus actividades, su ¿verdad? Ajá. Sí. Dentro de una educación de libertad. Y mis nietos eran muy pequeños. Sí. Ahora tengo 3 tituladas que son las que me apoyan a mí. Sí. Moviendo eso, porque yo, en cuestiones de comunicaciones, sí, yo me quedé en el Teponazcle, la Caracola, la Chirimía y las señales de humo, no sé nada de nada de lo actual, ¿verdad? Pero bueno, eso también es muy importante, ¿no? Igual que el pensamiento que nos estaba expresando hace unos momentos. Sí, generalmente siempre va el consejo moral. Sí. En todo mi trabajo. Claro, y hay gente que lo detecta muy bien. ¿Sí? Claro. Ahí tengo reconocimientos y tengo notas, opiniones. Y me hablan de la figura que los movió. ¿Y cómo elabora cada uno de ellos? O sea, ¿utiliza alguna fotografía? Sí, pero una fotografía para ir cambiando. Sí, me tengo que orientar en algo. ¿Verdad? En una mujer ya vestirla, pues ahí me invento la vestimenta. Así es. Un hombre igual. Esto saca, sí, por ejemplo, la saca de las revistas o... Sí, del, sí, periódico. El periódico. ¿Y cuánto tiempo se tarda en elaborarlo? ¿Lo hace con plastilina? Con el papel. Primero, sí, a ver, platícanos cómo. Ajá. Sí, el proceso es la idea. Surge de una idea ajena o propia, y comienzo a elaborar esto en plastilina. Sí. ¿Con alambre? Vez que está, ¿se pone alambre? No. Generalmente es nomás la pura mano. Con alambre. Con alambre. De un brazo a otro brazo es un palito, y encaja otro palito. O sea, usa para el cuello. Madera, alambre, ¿sí? papel periódico. ¿Engrudo? Engrudo, pintura, entre otros materiales, porque yo trato de presentar un atractivo visual agradable, sí, que tenga armonía, colorido del conjunto y contenido. Sí. Ahí va el mensaje, ahí va la... Y no, es la concreción de todo eso, de cada figura, sí. Una vez que se seca el papel, abro y rescato la plastilina, que me va a servir para otra figura. Pues como un, ¿sí?, un molde maleable. Sí. Que se transforma. Y vuelvo al mismo proceso, es el mismo proceso. Claro está, procura uno que el cuerpo tenga... La proporción adecuada, los 7.5 cuerpos o 8, sí, según. Dependiendo de las características del personaje. Acercándome más a la figura humana. Sí. Porque mi tendencia era, sé que no voy a llegar a ser figura humana. Sí. ¿Verdad? Intento, pero no es lo mismo de hacer un rostro, hacer una mano terminada. Sí. ¿Verdad? Ya los zapatos son lo mismo, pero sé que ya no llego. No, sí, claro que sí. Y bueno, pues todo este trabajo es muy importante y muy reconocido, y tiene relación con otros cartoneros. Sí, pero desgraciadamente era gente, me acerqué a un grupo que se llamó Los Olvidados. Era un grupo constituido que tenía 15 años. Sí. Todos fueron del Politécnico. Algunos habían alcanzado profesión, otros la trucaron. Pero eran todólogos que enseñaban pintura, cartonería, teatro, todo. Dibujo. Tenían taller de lectura. Arte en general y cultura. ¿Sí? Pero les gustaba. También. Entonces ponían, expusimos 3 veces juntos. Poemas. Porque estuve en la galería José María el pintor de Toluca, ¿cómo se llama? Velasco. Bueno. José María Velasco. José María Velasco.
Nos pusimos varias veces y nos frecuentábamos por la charla. Entonces, cuando nos corrieron, yo pensé, no queda más que la calle. Así. Hay que lanzarnos. Y junté a varios. Nadie tenía material. Para exponer, para hacer una exposición de grupo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Así, como todo esto surgió, no, yo creo que puedo. Así es. ¿Verdad? Claro. Y cuando lo intenté dije, sí puedo, y le sigo. Tallaba figuritas, sí. Madera. Bueno, pues es que tiene manos de artista, ¿verdad? Y entonces y tallaba todo lo que piedra. Toca, ahí lo transforma. Y bueno, pues quisiéramos también hacer algún recorrido para reconocer sí, alguna no. de las figuras. Sí, si nos invitan. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias, don Alejandro. Bueno. Siempre me dio por la mascota. No, pues muy bonito todo su trabajo y todo su esfuerzo. Y es importante que se exponga todo esto. Pienso hacer la invitación a los jóvenes esta ocasión, porque voy a sacar las tribus urbanas y voy a poner pintura haciendo la invitación que en su zona busquen una casa de cultura y pueden aprender esto y más. ¿Y a qué se refiere cuando nos habla don Alejandro de las tribus urbanas? ¿Por qué no nos amplía más esta cuestión? Bueno, cuando tenía las páginas, un joven me dijo, ¿y por qué no hace un emo? Uh-huh. Un tiene emo. Razón. Hice la pareja. Metaleros, hice la pareja. El de la patineta, la pareja, así. ¿Sí? Sí. No fue un éxito porque se soltó la chamacada. Ajá, porque y de las bandas sí, figuras, se sintieron y uy, me agradecían como no se imagina. ¿Y de esas tiene alguna pieza aquí? Sí, tengo arriba. Allá. Y estos van a salir a la calle ahora también. Ajá. Todos estos. Sí, con estos pienso poner mi trabajo, invitarlos a que se inscriban por ahí. No, pues esta es una labor muy importante porque además con esto hacemos que se preserven nuestras tradiciones y además conectarnos. Mire, precisamente con los mismos ahorita jóvenes. Estoy viendo si un grupo de 16 madres con su carriola y su niño chiquito desfilan. Y luego un grupo de madres embarazadas. A ver si me la captan. Es la transmisión de la tradición a futuro. Intergeneracional. Ajá. Así es. Bueno, pues ya están increíbles. Felicidades por todo su trabajo. Ok. Es muy importante que todo esto se exhiba y que además se siga trabajando. Y es importante mientras que pueda, haya yo más sigo. Gente que continúe con esta labor. Este es mi taller. Una joven. Y un joven. Y un perro. Ese es el perro, mire. Que mueve la cabeza. Que no tiren, que levantan las heces. Tengo ese grupo. ¿Qué también, raza es? No sé de razas. Sé de perros. Que todos ladran y unos muerden. ¿Y aquí qué figura va a ser? Mire, aquí está la plastilina. ¿Ve?
Tengo poca, pero hasta donde me alcanza, estructuro y empapelo. Ahorita lo voy sosteniendo por los calores, como está suspendido. Este es para sostener la plastilina. Muy bien. Pues aquí se puede ver todo el proceso, lo que nos estaba platicando. Y esta, la estructura es de madera. Esta sí, ya va la cabeza. En este caso. En ese caso sí le deja la... Las figuras nomás es... Y un pedacito de palo que agarra aquí, chiquito. Y todo lo fabrica aquí. Aquí. Bueno, muy bien. Una de las celebraciones más coloridas del Día de Muertos en la Ciudad de México es la que se realiza en el Museo de las Culturas Populares, un espacio creado hace 35 años para reconocer la importancia de las manifestaciones artísticas de las culturas originarias de nuestro país. Entre flores de cempasúchil, papel de china de colores y un sinfín de artesanías que evocan a los que ya no están con nosotros, tuvimos la oportunidad de platicar con Antonio, joven artesano de 13 años, originario de Puebla, quien nos cuenta sobre su tradición familiar en la creación de calacas en miniatura que representan distintas profesiones. Pues estamos aquí desde aproximadamente hace más de 5 años. Nos dedicamos especialmente en esto, es como una, es algo que va pasando como de generación en generación. Pues mis bisabuelitos igual participaron en estas artesanías y pues ahora en mi familia le está implementando en esto. Vengo aquí desde hace como 3 años. Yo pues pinto o vengo haciendo sombreros, hecho diamantina a las catrinas o empiezo a pegar los cristales de las cajitas. Sí, los aretes son los que más nos ha ayudado a vender, más que nada. Pues principalmente se sorprende de la imaginación, de la creatividad que le ponemos a esto, porque mucha gente no hace esto, se da cuenta bien a qué. Lo típico, lo popular son quizá catrinas, pero más grandes, ¿no? Entonces estos tienen como que una elaboración más a mano, más compleja. Por decir, estas tienen una elaboración más compleja, pues son más chiquitas. Como pueden ver, tienen pintados muy delgaditos. Al igual que estas, de hecho a mí no me sale bien la letra, pero... Y pues hay de varios colores. Bueno, en este caso trajimos una más café y negra. Y pues es lo que más nosotros vamos haciendo. Por decir, los dentistas, estos llevan un poquito más de complejidad porque deben de estar pintados más detalladamente. Estos, miren, estos son diferentes, son más grandes, pero se puede ver, la calidad es diferente. Pues por eso es un poco más caro y pues es lo que venimos haciendo. El recinto expone una ofrenda en la que los juegos infantiles son el centro de la conmemoración. Ya salieron a bailar la rosa con el clavel, la rosa tirando flores. También se muestran ofrendas provenientes de los pueblos de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. El barrio de Santa Isabel Tola participó con la comparsa de huehueches Barrón.
quienes, el sábado pasado, salieron a inundar las calles y a invitar a bailar a todos aquellos reunidos en el centro de Coyoacán. En esta ocasión, el Museo de las Culturas Populares se unió a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México, SEDEREC, para realizar la primera fiesta de los muertos en la que se rinde homenaje a las víctimas del 19 de septiembre. Como venía solito, el viento me devolvía, para llegar a Tampico, un caimán trae de guía. Las artesanías son parte fundamental de esta conmemoración y por eso se realiza una expoventa en la que vemos calacas fabricadas de papel, de madera y de hoja de maíz, hasta dulces y tamales. También tuvimos la oportunidad de platicar con Adriana, originaria de Ocoyoacac, Estado de México, quien continúa con la tradición de elaborar dulces de leche en forma de frutas. Mira, son dulces de leche y cada uno tiene el sabor, la forma y el color de las frutas. Es una tradición de... Bueno, yo soy tercera generación. Nos platicó sobre la elaboración de estos dulces. Es una preparación parecida a la del macarrón. Es azúcar con leche a fuego lento hasta que se consume. Y ya después se prepara cada pieza. Lleva un sabor diferente. Viene ya de más atrás de Jalapa. Pero aquí en el estado, tercera generación somos nosotros. Tengo 20 años, pero mi suegra tiene más, como 30 o no sé cuánto tiempo más. Gracias a Dios vengo cada año y tengo muy buena venta. Mucha gente que ya nos conoce de tiempo atrás viene cada año a buscarnos. Esta tradición no queda ahí, pues en compañía de su familia ofrecen talleres en distintas escuelas. Salimos a dar talleres a escuelas únicamente. Llevamos a su cuenta como el kit de la masa, el material que se le pone a cada uno y los niños, sobre todo de primaria y de preescolar, le dan la forma, lo preparan. Esto no es adulación, lo que te hago vida mía. Productos que son muestra de la transmisión de conocimiento a través de las generaciones y el arraigo a cada una de las regiones y formas de vida en nuestro país. Algunos muertos y otros llenos de vida desfilaron el sábado pasado en el centro de la Ciudad de México. Para celebrar la solidaridad y contribuir a la reconstrucción emocional de esta capital. En un recorrido que honró a las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre y también a aquellas personas que participaron en las labores de rescate, la población pudo ver cráneos monumentales, calaveras y diversos personajes llenos de color. La ofrenda monumental que se exhibe en el Zócalo capitalino está creada bajo una celostía de papel picado en forma de petate, que puede ser admirada a nivel de piso y desde una perspectiva aérea.
Esta obra fue realizada por el diseñador, escultor y grabador de origen mixteco Joel Rendón, en colaboración con las fábricas de artes y oficios de Oriente, Milpa Alta e Indios Verdes, de la red de faros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hace unos cuantos programas se le hizo una entrevista a la licenciada González, María del Carmen González, quien trabajó durante varios años en el Consejo de Defensa de la Vivienda y que actualmente está atendiendo en el módulo de nuestro programa de radio. Este módulo se encuentra en Manuel María Contreras. Ahí atiende la licenciada María del Carmen González los martes y los jueves por la mañana. La vez pasada se le hizo una entrevista. La entrevista la realizó Raquel, quien es la productora de este programa. Raquel se encuentra el día de hoy con nosotros. Sí, justamente porque queremos ampliar un poco sobre qué hace el CDEVE, ¿no? Y qué hace en este momento de reconstrucción. Podemos decir, en este momento que la gente necesita apoyo para sus viviendas. Sí, pues ahí está María del Carmen González y se da asesoría. De hecho, el Consejo de Defensa de la Vivienda, como ahí lo señalaba, surgió ya hace 10 años, en 2007, en el mes de junio. Y este consejo surgió a partir de la problemática presentada por la venta de cartera vencida del Infonavit, que se hizo a dos empresas transnacionales en el año de 2005 y que generó una ola de desalojos muy importante, donde la gente se movilizó para poder defender sus viviendas. Esto debido a que al momento de estar vendiendo la cartera vencida, pues se estaba cometiendo ahí un acto inconstitucional, debido a que el contrato se había establecido directamente con el Infonavit y los trabajadores. Es decir, en el 2005 se vendieron 100,000 de los créditos que estaban vencidos a estas dos empresas, y a partir de ese momento, cuando se organiza el CDEVE dos años posterior, o sea, en el 2007, ya una vez que se ha presentado toda esta problemática, pues se hacen una serie de actividades, con lo cual se logra que esta cartera vencida pueda regresar a manos del Infonavit, es decir, que haya una recompra, y en esta recompra considerar a los trabajadores que tenían este problema. Si estamos hablando de 100,000 créditos quebrados, estamos hablando de alrededor de 500,000 personas, contemplando que en cada una de las viviendas pues habitan 5 personas, pues el problema se magnifica. Entonces creo que una lucha importante que relataba la licenciada María del Carmen González, donde también ella señalaba que había participado un abogado que se llama René Sánchez Galindo, que finalmente todos estos amparos llegaron a la Suprema Corte de Justicia, donde se discutió específicamente esta situación. ¿Y se pudieron recuperar casas? Sí, evidentemente que se pudo recuperar a partir de esta lucha que se dio, y a la hora de que se recuperaron, lo que se hizo fue reestructurar las deudas, y por lo tanto, en lugar de que tuvieras esta deuda con una empresa con la que no lo habías contratado, se volvió a tener esta misma deuda con el Infonavit a partir de una reestructuración de su misma deuda. Entiendo que a partir de este proceso el CDEVE se abrió una mesa de diálogo entre el CDEVE y el Infonavit, que todavía sigue vigente. Así es. A partir de esto, ¿de qué manera se trabajó para que se pudiera llevar a cabo este proceso de reestructuración? Bueno, lo importante fue que la gente estaba acudiendo al Consejo de Defensa de la Vivienda, y a partir de que cada persona llevaba su caso, este caso se procesaba y se llevaba a una mesa de negociación con el Infonavit, pero finalmente era un trabajo colectivo porque eran muchas personas las que tenían esta problemática.
en el caso de la Ciudad de México, en el caso del Estado de México, de Veracruz, de Chihuahua, de Coahuila. Es decir, estamos hablando de todos los estados de la República donde se vendieron estos créditos. Es decir, cuando tú adquieres un crédito es porque eres trabajador, un crédito del Infonavit, porque esta es una cuestión que está en el artículo 123 de la Constitución Política, donde se constituye un fondo como un derecho, ¿no? Es un fondo con las aportaciones de los trabajadores. Se supone que es la aportación patronal, pero obviamente que se le quitan del salario del trabajador el 5%, y por lo tanto, a partir de eso se crea ese fondo. Y ese fondo es con este objetivo social para adquirir créditos para la construcción de estas viviendas. Por lo tanto, un trabajador puede adquirir un crédito, que es un crédito que podemos señalar, es un crédito que se da al trabajo. En caso, lo que pasó con el Infonavit es un poco lo que pasa ahora con las tarjetas de crédito, que los bancos venden las deudas a otras empresas, y por eso esas empresas de cobranza son bastante agresivas con los deudores, pero ya no es una deuda, por ejemplo, del banco, sino de la empresa. Efectivamente, porque ahí ya se vendió a una empresa particular. Ahora, en el caso de esos bancos, también estamos hablando de que es algo particular. Aquí estamos hablando de un fondo que es un fondo del Estado que se constituye con las aportaciones patronales que se les descuentan a los trabajadores de su salario. Por lo tanto, es un fondo con características sociales. En este caso, también es que tienen la cartera bursatilizada, es decir, que los créditos los pusieron a jugar dentro de la bolsa, y por lo tanto tiene que haber un comportamiento sano a nivel crediticio, a nivel de sus deudas. Y si empiezan a tener muchas deudas, pues a las empresas no les conviene y tienen que vender esa cartera para sanear sus deudas. Pero esas deudas, o sea, esa cartera, que serían como que todos los acreditados en este caso, o sea, un paquete, lo están vendiendo a remate, a precio de remate. Eso fue lo que sucedió en el caso de Infonavit, que estos mismos créditos que la gente había adquirido a un valor en específico los dieron a remate, y estas empresas trataron de vender esos mismos, o sea, de esa misma deuda, a un precio muchísimo mayor. Por ejemplo, decir que costaba su deuda original 150 mil pesos para la adquisición de una vivienda, que se las vendieron a las empresas transnacionales en 15 mil pesos, ¿no? 30 mil pesos máximo, y esas empresas transnacionales se las volvían a intentar, o bueno, intentaron, y en algunos casos, por eso los desalojos, vender en 350 mil pesos, en 500 mil pesos, cada una de estas viviendas a las personas que ya estaban habitando ahí. En este momento, ¿cómo apoya el CDB a las personas? Sí, bueno, ahora a partir del mismo módulo de Voces de Colores, como señalábamos, donde está la licenciada González los martes y los jueves de la mañana, atiende a las personas que también tienen alguna problemática derivada de lo que fue el sismo, en función de esta asesoría, ya que hay algunas viviendas que sí contaban con un seguro, sobre todo cuando estaba en proceso el mismo crédito, porque normalmente tampoco se adquieren seguros para las viviendas, y también para poder apoyar en todo este proceso que tiene que ver con la misma reconstrucción, con las instancias en las cuales se puede acudir para poder llevar a cabo también lo que sería pues el dictamen en función de las características de la vivienda, y también si se pueden adquirir algunos créditos o qué tipo de facilidades para poder resolver su problemática, que pues ahora estamos hablando de una problemática muy importante debido a la situación posterior al sismo y a la afectación de algunas edificaciones. ¿Qué casos, qué tipo de casos se han visto en ese sentido ahí en el módulo. Sí, bueno, en el módulo se han estado haciendo también una serie de visitas, sobre todo por las dudas que se generan en función
de las características del inmueble y que en algunos casos, como se ha señalado por parte del mismo gobierno de la Ciudad de México, pues pueden ser daños superficiales, nada más que pudieran ser daños a nivel de los acabados o también que hubiera daños estructurales. Entonces estamos haciendo algunos recorridos con algunos arquitectos e ingenieros para poder determinar cuál es la situación en cada uno de estos casos y ver de qué manera se puede apoyar para tratar de resolver cada uno de ellos. Y bueno, también pues queremos aprovechar para mostrar este manual, que es el manual para la defensa del usuario del Infonavit, que este es un manual que se desarrolló donde se contemplan también una serie de preguntas y respuestas para poder darle asesoría a los mismos trabajadores en función de las características de su crédito. Y también viene pues una iniciativa de ley que se presentó en la Cámara de Diputados, una iniciativa que presenté para una reforma al marco institucional. Sin embargo, bueno, pues esta reforma no pasó, pero aquí están los fundamentos. No pasó obviamente por la correlación de fuerzas que existe, pero que en este manual también pues vienen especificados los conceptos, vienen las palabras, un glosario de términos, de estos términos que se manejan con relación a qué es la cartera, qué es, por ejemplo, que se domina la dación. En fin, todos los productos, como les denominan desde el Infonavit y en el caso de Foviste, para poder resolver una situación en torno a un crédito. En el caso específico, digamos, de lo que es la ley, de lo que es la cultura, pues sirve como herramienta para la gente para poder defenderse y entender de qué es de lo que se está llamando. Entonces, pensamos que, como decía José Martí, ser culto para ser libre, bueno, creemos que la gente tiene que aprender y dentro de todo este espacio, finalmente lograr que se pueda defender también directamente. O sea, ¿y este libro dónde lo podemos adquirir? Bueno, este manual para la defensa del usuario de Infonavit se puede adquirir en el módulo de Voces de Colores, que se encuentra en Manuel María Contreras, número 92, en el local A. Y el teléfono a donde pueden llamar es el 72-59-31-45. Lo repito, 72-59-31-45. Y solamente tiene un costo de recuperación de 5 pesos. Pueden adquirirlo ahí, toda la gente que esté interesada en esta información. Bueno, don Alejandro Montero, ¿quisiera usted transmitir algún mensaje para los jóvenes, para hombres y mujeres? Bueno. ¿Qué nos pudiera decir a partir del trabajo que usted ha desarrollado durante tantos años? Mire, yo me he dado cuenta que el mexicano tiene valores, sí. Valores que se están perdiendo, ¿sí? ¿Cómo recuperar esos valores? ¿Cómo rescatarlos? A través del estudio. A través del Yo estudio no tuve, y de la cultura. Pero sí lo recomiendo. Así es. Sí, a través de la cultura. Pero usted es autodidacta, o sea, dice sí, que no tuvo estudios, pero obviamente que ha desarrollado. Pero muchos arte. Pueden ser autodidactas. Sí. No seguir mi huella, que sigan su camino. Que cada quien cada siga quien. Su camino. Tenga una búsqueda interna, a ver cuáles son sus potenciales. ¿Cuáles son sus ideales? Hay casas de cultura casi en todos los barrios. En todas las delegaciones sí. Existen distintas casas de cultura aquí en la Ciudad Exacto. de México. Exacto. Sí. Que se acerquen a ellas. Y como recomendaciones en específico, hace un momento nos decía algunas. Ah, de que no tiraran la basura en la calle. Así es. No tiraran el cascajo, levantaran las heces de sus mascotas, cuidaran el agua, no destruyeran la flora
Es decir, que quieran el espacio en donde habitan. Sí. Que lo consideremos como nuestro, para que le tengamos respeto, así ¿verdad? Es. Que formamos parte de él. Pues formamos parte de este planeta. Así es. Estamos nada más aquí como viajeros del espacio por un rato. Y también hemos visto en el internet que tiene una nieta que hizo un video, ¿verdad? ¿Nos podría platicar? En realidad son 5 de los cuales solo aparece uno ahora. En el momento. En el momento. Es decir, que bajaron otros 4. No sé cuáles vieron. ¿Ese? Sí. Que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. Mírame, quién sabe a dónde llegaré. Tómame, no hay suelo ya donde caer. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos nietos? Platícanos. 5 hijos. Sí. 2 hombres, 3 mujeres. Sí. Tengo 10 nietos, 2 hombres y 8 mujeres. Y bisnietos, ya vamos sumando, tenemos 3. Muy bien, recién nacidos. Sí. Pequeños. Sí, el más chico ha de tener como 4 meses. Muy bien. ¿Y ellos, ninguno de los cuales se ha dedicado a la creación de este tipo de obra, pero cada quien ha seguido su camino, sí, y ha desarrollado distintas actividades? Sí. Y yo creo que eso también es lo importante, respetar la individualidad, sí, ¿no?, de cada una de y las enseñar, personas en la familia. Y enseñarles, la tradición. Yo hablo de Alejandro Montero y su grupo. Porque los 5 hijos y 7 de los nietos participan en cada actividad que se desarrolla. Cada que me presento, donde quiera que yo llegue, está el grupo. Me ayudan a cuidar, a montar, a desmontar, a prender veladoras, a colocar flor. Participan en ese sentido. De todo este ritual, ¿verdad?, que se desarrolla aquí en este barrio, y que usted es uno de los que ha promovido como parte fundamental de esta colectividad que habita. Y ya comienza en la familia, sobre todo del lado paterno, ya comienzan algunos a hacer pininos, pero nada más son pininos. Sí, han visto, acuden y les ha gustado. Y tienen deseo y ya depende de ellos. ¿Y no le gustaría enseñarle a alguien más a realizar este tipo de trabajos? Mire, en primer lugar, estoy anclado a estas 4 paredes. ¿Sí? Pero la imaginación rebasa todas esas paredes. Ah, claro. Estoy sujeto a oxígeno. Se me va la voz, me cuesta mucho esfuerzo de poder hablar, platicarnos como nos está y platicando. Y ya ahorita me falla la memoria mucho. El oído, ya no me sirve, todavía funciona. Y yo creo que si yo tengo paciencia para hacer mi trabajo, la carezco como para transmitir, porque no me gusta perder el tiempo. En las casas de cultura, ahí es donde que yo recomiendo, ¿no? Uno es el artista. Desgraciadamente, porque viví un pasaje así, los olvidados me invitaron y a la apertura al curso. Dije, bien, todos hemos jugado alguna vez con plastilina. Sí. Hemos hecho sobre todo de niños, de niñas. Arbolitos. Uh-huh. Hemos dibujado, ¿verdad? Así es.
hemos hecho en Grudo, hemos contribuido a la piñata casera, sí, o de la escuela. Y eso es lo que van a venir a aprender en este tipo de escuelas. Así era de donde yo estaba. Yo no me gusta perder mi tiempo. Muy bien. ¿Verdad? Y ¿qué les voy a enseñar? En crear lo que les figuras enseñan aquí, que es cortar papel. Pegarlo. Hacer engrudo. Pegarlo. Porque les preguntan lo que yo veía. ¿Y qué piensas hacer? Un sol. A ver. Te va a desarrollar su imaginación. Aprendiz. Ay, mal hecho. Está bien. Síguele, mira. Agarraron un pedacito de papel, esa lo embarraron, ni siquiera se ensucian las manos, sino el dedito. Así es. Pedacitos así. Muy fresa. Yo dije, eso es perder el tiempo. Ya no fueron los alumnos, tenían ya cuatro. Ya no regresaron. Híjole, y ya acababan. Pero es la verdad. Sí, bueno, es que para todo se necesita tener ciertas aptitudes. Estuve en la casa de nativitas de cultura. Pusieron una ofrenda grandota. Yo llevé la carreta, llevé la Fundación de México, Tenochtitlan, 64 piezas, así chicas. 52 cráneos chicos, imitación, roca. ¿Qué más llevé? Pues creo que fue todo. La escenografía. Un saloncito y en la entrada del salón estaba la carreta. Gusto. Pero había una ofrenda, como de este tamaño. Fruta, a más no poder, para atragantarse y todo. Eso era lo que destacaba de la Casa de Cultura. De nativitas. Entonces. Es de la Benito Juárez. Es una casa de la cultura de la delegación Benito Juárez, sí, específicamente. ¿Sí la conoce? Sí, sí. Ah, bien. No, bueno, entonces, más bien lo que usted considera es que para enseñar tiene que haber gente. Para enseñar se tiene que ser dedicada a la academia. Sobre todo, y hay gente que haya vocación, que tiene esa vocación académica, y hay gente que es artista y que es creadora, o sea, no todos son tenemos borrachos, que ir. Y otros son drogadictos. Sí. No lo puedo componer. Sí, no. Eso es lo que yo me encontré. En Tepito pedí una casa que fue la casa del estudiante de Zacatecas. ¿De Zacatecas? En Adelina, Patti y Mozart. Uh-huh. Estaba ocupada por pintores y baraderos, uh-huh, ese tipo de gente. Querían que se las donara. Me dice, no, me daban el Tepito. Pero yo quiero mi barrio. Bueno, pues este es un trabajo muy característico de los mexicanos, que tiene que ver con este culto a la muerte, tiene que ver también con todas nuestras raíces, una tradición, y lo consideramos un arte efímero, pero aquí don Alejandro pues ha preservado todas estas figuras, porque ahí donde las ven están muy bien conservadas, pero tienen algunas más de 10 o 15 años y sin embargo siguen saliendo a las calles cada Día de Muertos, para que podamos recordar nosotros también a nuestros ancestros. Puedan transmitir, no solamente recordar. Y efectivamente transmitir. Yo creo que esta es la importancia que tiene todo el trabajo que ha venido realizando, y que además en esta zona de nuestra ciudad, en esta delegación Cuauhtémoc, en este barrio en Peralvillo, es muy reconocido por todas estas tradiciones y por todo su esfuerzo que ha realizado a lo largo de muchos años. Pues muchas gracias,
don Alejandro Montero. Agradecido soy yo. Ha sido muy agradable tener esta charla con usted y además darnos cuenta que sí tiene muy buena usted memoria. Usted sí ha charlado y yo unos desvaríos. No, de ninguna manera. Y muchas gracias y gracias a todos nuestros radioescuchas que los esperamos de nueva cuenta en en nuestro programa el próximo jueves, en nuestro programa Voces de Colores, cada quien su tono. Es cada jueves su tono. Es cada jueves. Voces de Colores. Cada quien su tono. Con la Huitzel Castillo.